Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer una flamenca y la vamos a hacer distinta a la que hemos hecho al, hasta ahora. Será diferente también a Rocío. Rocío llevaba un vestido largo y la carita pintada. Esta de hoy va a llevar eh, unas bolitas en la carita y va a tener la cara un poquito más trabajada. Eh, vamos a utilizar también diferentes materiales. Se llamará eh, Amalia. Y si quieres ver cómo la hago, acompáñame. Vamos con el vídeo. Mirad, hoy vamos a utilizar punto de seda. También se puede hacer con licra. La licra, personalmente, a mí no me gusta porque es un tejido que estira hacia todos los lados. Para conseguir un, una muñeca estilizada. Eh, normalmente lo que se hace es, es entretelar la parte de, del cuerpo, sobre todo para que no se nos deforme. Necesitamos que tenga una forma y sobre todo que la muñeca digamos que eh, sea hacia arriba, eh, que estire piernecillas y cuerpecillo hasta hacia arriba. Si la hacemos al contrario nos quedará bajita y regordeta. Y la licra, al estirar hacia todos los sitios, necesita que le demos un poco más de cuerpo a lo que es el tejido. Como veis, licra, eh, punto de seda, cualquier tejido que elijamos para hacerla, el tono siempre va a ser distinto. Siempre, siempre va a ser diferente. Por eso, normalmente se entretela para que todo el cuerpo sea del mismo tono. Se entretela una de las partes para conseguir un, una visión uniforme. Ya os digo, yo no voy a utilizar licra, voy a utilizar punto de seda. ¿Qué diferencia hay? Pues que el punto de seda solamente estira hacia un lado, lo cual me permite eh, dibujar, por ejemplo, eh, lo que son los patrones de la muñeca en esta dirección. Y de esta forma, cuando yo estiro, la piernecilla estira hacia arriba y en esta posición. Estir lateral, entonces eh, lo que quiero que entendáis es que he hecho justamente un cuerpo, lo he hecho en, en dos direcciones para que veáis la diferencia y entendáis lo que os, os quiero comentar. Mirad, este patrón es el mismo que he hecho en este y en este. En este cuerpo he, he direccionado el tejido en este sentido para que me estire hacia arriba. Y en este lo he direccionado al contrario, para que me estire de lado. Que la diferencia que veis es esta. Un cuerpo estrecho y alto y un cuerpo bajito y ancho. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? Siendo el mismo patrón, no tiene nada que ver. Eso pasa con piernas también. Sin embargo, la cabeza me da igual porque la cabeza mmm, es un círculo. Que en mi caso tampoco es un círculo, suelo hacer una especie de óvalo, pero eh, cuando me direcciona para los lados, me da igual que sea hacia un lado que hacia otro, porque consigo eh, hacer la cabecita redonda, sin embargo, el cuerpo no. Y esto lo tenéis que tener muy en cuenta a la hora de utilizar tejidos que estiran hacia un lado y hacia otro, no. Tenéis que tener muy, muy en cuenta el sentido en el que ponéis los patrones. Mirad. Así estira muchísimo. Así no estira nada. ¿Veis? Es muy distinto. Entonces, para este tejido, para licra y para todo tipo de tejido que sea elástico, también necesitamos agujas que sean expresamente para ellos. Eh, yo tengo estas, pero debe haber un montón más en el mercado. Eh, tiene que ser de Jersey o de punta redonda. Aquí se ve un poco peor, pero aquí lo veréis mejor. Eh, también los suelen vender, yo es que no compro uno o dos, suelo comprar paquetillos ya que me interesa porque así tengo más en el taller. Y suelen venir también muchas de ellas con diferente numeración. Yo, por ejemplo, para este tipo de, de tejidos utilizo el número 70. Como veis, este llega hasta el 90. Y este es de 70 todas. Toda la cajita de 70 y esta es eh, vienen variados. Si no, con, si no coséis con este tipo de aguja, primero el, la máquina no lo va a pillar. Va a hacer dos, tres puntadas bien y después va a ir saltando de forma que cuando tengáis que estirar la tela va a saltar todos los puntos. Imaginaros con toda la tensión que llevamos cuando rellenamos el cuerpo de las muñecas. Si no está bien cosido, todo esto estaría abierto, completamente abierto. Son pequeños truquis que tenéis que tener en cuenta porque muchas veces nos enfadamos con las máquinas porque no nos cosen y realmente es que nosotras tampoco le damos lo que necesitan. Bueno, pues eh, el relleno de las piezas es exactamente igual. Se rellena eh, igual que con tejido de algodón. Y se cosen exactamente igual. Yo tengo aquí ya los patrones sacados. Ya he cosido la parte del cuerpo. La tengo solo para unirlo. Pero quería que vieseis que es todo exactamente igual que los patrones de un tejido en algodón. Bueno, pues vamos a, a ir guardando todo este, este material que ya tenemos hecho. Este es el lo que será la cabecita, el molde de la cabecita y se corta sin margen de costura. Lo que es la cabeza, el resto de piezas todas van con margen de costura. Esta no y esta la vamos a dejar para luego más tarde. Mira, yo he elegido esto, estas telas para hacer las combinaciones de, de la flamenca Amalia. Y la verdad es que para los zapatos me gusta ponerle algo un poco más subido de color y creo que voy a utilizar este porque también le va muy bien a este a este estampado eh, voy a hacer los zapatitos con este color y además como es fieltro pues no voy a tener que estar ni forrándolos ni nada lo voy a hacer más más sencillitos vamos a coger nuestro patrón y vamos a marcarlo en el tejido vamos a dejar un margen de costura en el lateral y en la base aquí no vamos a dejar margen de costura y aquí también vamos a dejarlo para coser marcamos por por donde va el zapatito Un bolígrafo azul porque este rojo no se ve nada aquí. Vamos a marcar. Ahora sí. Bueno, pues vamos a ir a la máquina y vamos a coser. Aquí vamos a dar un, una buena puntada de, de inicio porque ya os digo que no lo voy a hacer doble. Y necesito que esto esté bastante firme para que me aguante bien eh, cuando abra el zapato. Lo vamos a hacer hasta un poquito más abajo. Así, para que nos dé un poco de margen. para luego hacer lo que es la suela. Y vamos a coser esta parte de aquí y esta parte de aquí. Bueno, pues ya lo he cosido a máquina y ahora estoy con la tijera de zigzag. Estoy haciendo un poco de forma a lo que son los laterales. Y la parte de arriba, que os comenté que la íbamos a dejar sin nada, esto también lo voy a hacer con zigzag. Porque así le dejo un poquito más de más bonito a esta parte de, del zapatito. Con la otra tijera voy a cortar la base. Bueno, pues... Una no vez hecho esto, he puesto la silicona también para que vaya calentando. Y he cortado unas tiras finitas con la tijera de cícero. También de tela de fieltro. Se la vamos a poner como si fuese una pulserita y ahora eh, tengo también preparado la goma eva ya sabéis que utilizo una que tiene unos dibujitos para lo que son los zapatillos me cojo el molde del zapato de la suela Y lo voy a hacer un poquito más grande. Aunque lo voy a marcar por el mismo sitio, pero lo voy a hacer un poquito más grande. Prefiero luego recortar. a se lo probaremos a, a zapatito, y si tenemos que recortar más, pues lo hacemos. Yo voy a recortar ahora también eh, la tira para, para tapar todas estas uniones. Voy a cortar una tira. pues más o menos como de un centímetro más o menos un centímetro, centímetro y medio no quiero tampoco una tira muy grande porque solo lo quiero para tapar no quiero para para embellecerlo ni, ni nada quiero que esté lo más ligerillo posible porque ya con el vestido la muñeca lleva muchísima volante, puntillas y demás esto lo vamos a cortar con la tijera normal. Y ahora ya vamos a armar el zapato. Mirad, le vamos a dar la vuelta. Voy a hacer uno solo y después yo ya haré el otro. Vamos a coger la piernecilla y vamos a meter el zapato por dentro. Tiene que entrar ajustado para que se nos, se nos amolde bien. Pues lo vamos a dejar así y ahora vamos a coger un trocito. Se lo vamos a poner aquí detrás para pasarle la, la cinta. ¿Veis? Esta es la idea del zapatito. Vamos a poner un poquito de silicona. Ahora vamos a recortar todo este exceso de, de tejido. y vamos a pegarle la suela. Y ahora vamos a cogernos esta tira y la vamos a pegar aquí. Bueno, pues ahora cogemos esta tira. Y vamos a ponerle aquí un poquito. Vamos a poner una flor. Y ya tendríamos nuestro zapatito terminado. Como veis, es muy sencillito, pero queda muy vistoso. Yo ahora voy a hacer el otro zapatito y cuando ya tenga los dos ya vuelvo con vosotras.